de este momento histórico en esta gobernación de la provincia de Puerto Plata. Todos los servicios públicos se instituyen por ley. Y el libre acceso a la información pública fue instituido en la República Dominicana en el año 2004, la ley 200-04, que ordena que en todas las instituciones y organismos del Estado debe de haber una oficina de libre acceso a la información, donde el centro de esa oficina son los ciudadanos, para que el ciudadano pueda ir y pedir información del Estado, del gobierno, de las instituciones, no importa de qué lugar del país. Por eso se creó el quinto plan de acción en este gobierno para que se incluyan las gobernaciones del país como instituciones clave para dar ese servicio. O sea que desde hace 20 años las gobernaciones debieron ser incluidas, señora gobernadora, en este gran servicio. ¿Por qué son importantes las oficinas de libre acceso a la información pública? Porque manejan los dos ambientes en que el mundo de hoy se mueve, en el ambiente físico y en el ambiente digital. El que no quiere utilizar el portal de transparencia, pues puede venir presencialmente. Vamos a ver la oficina donde debe estar ubicada, aquí en la gobernación, y ahí se le va a imprimir y se le va a entregar la información que está solicitando. Pero si lo quiere hacer virtual desde su hogar, desde su empresa, desde su oficina, entonces lo puede hacer a través del portal de transparencia, que su dirección electrónica es https://. Cuando usted ve HTTPS significa que es un servidor seguro al cual usted se va a estar conectando. /// gobernacionpuertoplata.govelarda.de. Repito, gobernacionpuertoplata.gov.to. A través de ese link, como le dice mucha gente también, usted puede acceder al portal de transparencia de la gobernación, que va a estar aquí en la gobernación de Puerto Plata. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que muchas veces no entendemos que el mundo que vivimos, lo más importante son los datos, pero los datos de calidad. Si esos datos no tienen calidad, no nos sirven mucho. Y muchas veces decimos información que no es correcta porque no tenemos el dato correcto. Esto va a ayudar a actores claves como los medios de comunicación. Esto va a ayudar a los funcionarios de esta provincia a ser celoso de que esté la información correcta en dicho portal. Esto va a ayudar a que usted sepa qué se está invirtiendo, en qué está invirtiendo el gobierno de la República Dominicana los recursos que llegan a Puerto Plata. Pero esto va a ayudar también a que podamos tener mejor equidad en la distribución de los recursos del Estado. Cuando ustedes accedan a este portal de transparencia, le van a salir varias opciones desde toda la historia y más Puerto Plata, que tiene una historia bellísima. Van a estar ahí también la opción de transparencia. Cuando usted entra en la opción de transparencia, va a tener ahí otros portales, porque es un portal sede, pero que se conecta con otros portales importantes, como es el portal de transparencia fiscal, donde ustedes van a poder ver ahí la inversión que está haciendo el Estado, no solamente en Puerto Plata, sino en todo el país. Y cuando accede a esa información, pues vas a poder verlo por municipio, o sea, los 9 municipios de la provincia de Puerto Plata van a estar ahí de manera segregada la información, los proyectos que se están ejecutando, los montos y el estatus que se encuentran, si están paralizados,
o si están en ejecución. Esto es trascendental. Muchas veces no valoramos el momento que estamos viviendo. Siempre he dicho que si usted escucha hoy, en el día de hoy, mencionar el término inteligencia artificial y los avances que está teniendo la inteligencia artificial en el mundo, se debe a que tenemos que tener buenos datos. Estos portales nos permiten eso, cuidar los datos. Lo que más vale en el día de hoy ya no son los edificios, ya no son las fincas, son los datos. Por eso, si queremos avanzar en la República Dominicana, tenemos que cuidar nuestros datos, tener datos de calidad, para que sigamos avanzando. Esto es un gran momento, un gran hito en la historia de Puerto Plata. Poder dar en la sede de esta provincia, en la sede de gobierno, que es esta gobernación provincial, una oficina de libre acceso a la información pública. Pero como me decían los que antes me antecedieron, si no le damos calor a esto, si no le damos importancia, si no le damos uso, si no lo utilizamos, inclusive ahí va a haber una opción para que usted pueda mandarle un correo a la gobernadora de cualquier datos o cualquier información que usted necesite también. O sea, que va a haber una comunicación biunívoca entre el ciudadano y la gobernación de Puerto Plata. Este gran proyecto ha sido posible a una alianza entre